¿Qué tal amigos? Jackie Juan 31 les saluda. En esta ocasión les traigo Naughty Boys, Chicos Traviesos, una película de 1986. Aquí protagonizada por Marx, el amigo de Jackie Chan. Jackie Chan tiene un cameo al principio de esta película, señores. Pero les voy a mostrar el DVD primero. ¡Belleza! Miren. Trailer. Quitan los lenguajes, la película tiene cantonés, mandarín, subtítulo chino tradicional, chino simplificado e inglés, son los tres subtítulos que traen. Bueno, esta también la habían cambiado, ya le volví al nuevo subtítulo correspondiente. Aparte le he aumentado subtítulos en español. Y hemos visto el tráiler, chapters, lenguajes. Es sencillito, vámonos a la película. Como se podrán dar cuenta, les dije que tenía chino y chino, cantonés y mandarín. Subtítulos, ya le he arreglado, tiene chino tradicional, chino simplificado, inglés. Y el que le puse de mi parte, el español. Aquí van a ver a un Jackie Chan haciendo un cameo en esta película. Mírenlo, en la prisión. Adelantemos un poquito. Cuando sale un actor en una escena, eso se llama cameo. Una mini escena. Ahí viene Mars. El protagonista de la película es Karamui, creo que es el apellido de ella. Con Marx. Uno de los amigos especialistas con Jackie sale. Incluso en la película anterior que presenté, sale también él. La pelada loca lo atropello. Se hace lastimado porque la vio guapa la chica. Bueno, es una muy bonita película, Niños Traviesos, ya la he visto, que es buena, es acción. Lamentablemente no hay doblaje en castellano y mucho menos en latino. Pero es bacana. Es otra de la filmografía y por cierto son películas raras que las personas muchas veces desconocen. Y conseguir estos DVD es ganancia, es mejorar mi colección. Algún día, si mis planes se realizan conforme quiero, mi meta es hacer un foro y poder compartir toda mi colección en un ciclo Jackie Juan 31. Para que estén toda mi colección de películas de Jackie Chan, y no solo de Jackie, de Van Damme, de Clint Eastwood, tengo muchas películas que colecciono, pero esta es la temática del canal y por eso es que me rijo a esto.
Bueno amigos, ya que Juan 31 se despide de ustedes, espero les haya gustado el video, aunque es sencillito, pero es original. Y eso es lo que cuenta. Bye bye, compartan, denle dedito arriba, no se olviden de hacerlo. Bye bye.